La tele y madre mía, las noticias. COVID-19 llega la nueva amenaza. Y pasaron las semanas, pero ¿qué cojones pasa? Confinamiento. Élite alcohólica. Y esto no lo aguanta. Todo el mundo que se quede en su casa, ¿eh? Su puta casa. Y se vició durante 2 semanas a Netflix, birra fría y series malas, pero no funcionaba. Tras 3 videollamadas hizo un Masterchef en casa. Y vaya tela tía, como tela tía. El Cora cuando hacía un streaming con el platito del día. Like. Todo el mundo hacker, Illuminati. Community manager, experto en sanidad. Me voy a hacer youtuber. ¿Quién me cuidará? Amazon, nuevas cortinas, derroche de cartón, cosa fina, guantes de plástico en las esquinas, al menos ya se habla con la vecina, mucho bla bla bla, pero poca vitamina, se lava las manos, los pies y las axilas, se ha decorado la mascarilla y ha puesto la casa patas arriba. Misma recapacitar, así se siente el rinoceronte que fui a ver en el biopark, pero no había tiempo a pensar en más y empezó a escribir, a pintar, coser y empezó a decir que marrón joder y empezó a decir ¿qué hago yo ahora qué? Se volvió imparable, no fue nada raro que llamara a sus compadres. Hola nena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Agobiada, ¿verdad? ¿Qué te iba yo a contar? ¿Y si nos juntamos y acabamos el proyecto? ¿Vale? Ese que teníamos pendiente de hace tiempo. Ajá. ¿Y si nos juntamos y lo hacemos un concierto? Por supuesto. Online, aforo ilimitado, modo experto. Guay. ¿Y si le sacamos algo bueno a todo esto? Todos los que habló le dijeron por supuesto. Lo hacemos con pullas y dijeron por supuesto. ¿Estáis preparados? ¡Por supuesto! Soul some time. Oh.
Meditate and save your mind.